Te estuvo trabajando en esta gestión desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, desde el primer día que iniciamos, que se tomó la decisión gobierno provincial de avanzar con ese tema. Fue una muy buena experiencia, porque aparte teníamos que conciliar, porque concursamos, digamos, como socio estratégico con la gente de Brasil, porque las cataratas del Iguazú, para quienes no las conocen, es un recurso turístico compartido entre Brasil y Argentina. No las pude ver y recorrer de los dos lados. Obviamente que si me preguntás, el lado más lindo es el argentino, pero es un recurso compartido, así que la campaña fue conjunta. Hubo como tres ejes de trabajo, digamos. El eje de la provincia, que desarrolló la provincia toda la campaña a nivel nacional. Todo lo que fue el contacto con la gente de Brasil, hicimos campaña juntos, presencia en algunos lugares juntos. Y el apoyo del Ministerio de Turismo de la Argentina en todo lo que es la promoción exterior. En todas las ferias que hubo, en estos cuatro años siempre estaba la presencia del voto por las cataratas, había promotoras, había, bueno, como se votaba vía internet, había gente convocando a votar por internet, así que fue un trabajo conjunto muy interesante. ¿Qué significa esto a partir de ahora para Misiones, por ejemplo? ¿Cómo repercutió esto? Claro, en realidad yo me baso en el 2007, se eligieron las 97 maravillas hechas por el hombre. En esos lugares el turismo se incrementó entre un 20 y un 50%. Creemos que el primer rebote es un incremento del turismo.